Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Bienvenidos a nuestro tercer día de la Semana de Preservación de Libros y Documentos. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos un día más. Para el día de hoy tenemos organizadas dos conferencias que van a ser impartidas por profesionales de Ecuador y de México. Para iniciar, quiero presentarles a Viviana Erazo. Ella es restauradora de bienes culturales de Ecuador. Máster en Conservación y Restauración de Bienes Históricos Artísticos, Palacio Spinelli por el Instituto de Arte y Restauración en Florencia, Italia. Licenciada en Restauración y Museología por la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador. Actualmente es analista de restauración, de conservación y restauración de documentos registrales, desarrollando actividades de gestión y manejo de parámetros de preservación y conservación de archivos técnicos a nivel nacional en el Laboratorio de Restauración Documental. Trabajó como restauradora en Sion Arte y Restauración. Licenciada Sofía Ochoa Espinosa, en la restauración de vitrales, pintura de caballete, pintura mural y en el diseño del plan museológico y museográfico. Realizó una pasantía en el Laboratorio de Restauración de Atelier Deltos de Simonetta Rosatelli en Florencia, Italia. En conservación de documentos antiguos, pergaminos, reencuadernación de libros y elaboración de contenedores archivísticos. Realizó una práctica laboral en el proyecto de valorización, acceso y circulación del archivo histórico en la Universidad Central de Ecuador. Viviana compartirá con nosotros el estudio sobre los primeros libros impresos en el Ecuador por los jesuitas durante el siglo XVIII. Bienvenida, Viviana. Hola, recibo un cordial saludo a todos los presentes. La ponencia que voy a presentar a continuación se va a centrar en los primeros impresos elaborados en el Ecuador, desde su origen en 1755 hasta 1785, que es donde culmina la actividad de la imprenta establecida por los jesuitas en el siglo XVIII. Específicamente se trata de un estudio de las técnicas y materiales de encuadernación que componen a estos primeros impresos. Los objetivos planteados en este estudio son determinar las técnicas y materiales de encuadernación que componen a los primeros impresos y difundir los resultados de la investigación realizada. Voy a empezar con un poco de contexto histórico. Puse el papel como medio cultural en América debido a que la utilización de medios impresos fue una parte importante en el proyecto de colonización español. La expansión del territorio español hacia América provocó el incremento del comercio, aumentó la demanda de producción de papel durante el siglo XVI y XVII. En esta época hubo escasez de materia prima en Europa debido a un conflicto entre productores. Por esta razón, el gobierno español optó por establecer grandes plantaciones de cultivo de algodón, cáñamo y lino en América, principalmente en México. El papel utilizado en las imprentas fue de origen español, ya que el gobierno no permitió crear centros de producción en América. Ellos manejaban el monopolio de estos materiales. Gracias a la importación de materia prima desde América en la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron de nuevo antiguos molinos papeleros en Cataluña, Valencia y Aragón, y se crearon nuevos molinos en casi todas las ciudades españolas. En este apogeo se mantiene hasta las primeras décadas del siglo XIX. Esto es como una introducción para hablar de la imprenta de los jesuitas en el Ecuador.
para lo cual hice una línea de tiempo a manera de un breve resumen histórico. En 1534 empezamos con la fundación de la Audiencia de Quito. En este mismo año llegó la orden franciscana a establecerse, luego una tras otra orden religiosa, por lo cual la ciudad se transformó en un centro eclesiástico. Las primeras bibliotecas pertenecieron a los monasterios de las órdenes religiosas. Estuvieron formadas por libros traídos de Europa, en su mayoría de España, Francia e Italia. De igual manera, varios monasterios establecieron talleres caligráficos en donde los frailes copiaban y adornaban manuscritos. En esta época, los conventos prefirieron disponer de fondos para imprimir libros en España. Podría ser esta una de las razones por las cuales la imprenta tardó en establecerse en la Real Audiencia. En 1575, los primeros misioneros jesuitas llegaron y se dedicaron en gran parte a la educación, por lo que establecieron en la ciudad el Colegio Mayor Real y Seminario de San Luis y la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno. En 1736, la compañía deseaba implantar una imprenta de su propiedad en uno o dos colegios de la Audiencia de Quito. Los procuradores de la provincia de Quito, el señor Tomás Nieto Polo del Águila y José María Mugueri, realizaron una petición al Consejo de Indias en virtud de una persona natural, en este caso su ayudante Alejandro Coronado, para que obtuviera la licencia, ya que ellos se encontraban en ese momento en España. En 1741, Coronado obtuvo la Real Audiencia que le... Perdón, la Real Cédula que le permitía establecer como regente la imprenta en audiencia. La compra de la prensa y el equipo completo estuvo a cargo de los jesuitas. Lamentablemente, en 1744 fallece Coronado en el puerto de Santa María, en España. Debido a este acontecimiento inesperado, la Real Cédula pasó por herencia a su madre, Ángela Coronado. El contexto social de la época no permitía a la madre de esta persona ejercer el oficio de regente en la imprenta. Los jesuitas entonces hicieron que la señora haga un traspaso de la Real Cédula a una persona que reuniera las condiciones requeridas. En este caso se designó a Raimundo de Salazar. En 1742 el señor Mogueri regresó a la audiencia y se estableció en la ciudad de Ambato. Debido a las dificultades relacionadas a la compra y traslado de la imprenta y la obtención y traspasos de permisos, recién en 1751 los jesuitas obtuvieron legalmente el traspaso de la licencia para imprimir libros y la pusieron a la orden del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, y se instaló en Ambato, donde el padre Mogueri ejercía como superior de la residencia de la compañía. En 1754 llegó desde Alemania Juan Adam Schwartz, un hermano coadjutor de la orden. Esta persona estuvo a cargo de la imprenta, los libros y hojas sueltas impresas por el hermano. Muestran sus habilidades tipográficas. El estilo de sus portadas y sus páginas influyeron en Raimundo de Salazar, quien fue su aprendiz y sucesor. El material tipográfico comprado en 1754 fue de la escuela de Claudio Garamond, del siglo XVI más o menos, y ha definido el estilo de los libros ecuatorianos de la época colonial. Tenemos el primer impreso en 1755, que es la Piísima, es un devocionario del cual voy a hablar un poco más adelante. En 1759, el padre Mogueri fue trasladado a Quito. Fue entonces cuando mandaron a traer el equipo de la imprenta, que fue instalado en el Colegio de San Luis. El hermano coadjutor, Juan Adán Schwartz, viajó en compañía del padre Mogueri, donde estuvo a cargo del taller de imprenta. Y Raimundo de Salazar, igual como su aprendiz. En 1767, ocurrió la pragmática sanción, que tuvo como resultado la expulsión de los jesuitas. En el viaje de regreso a Europa, fallece el primer impresor, y la imprenta queda confiscada en el mismo colegio de San Luis. En 1779, Raimundo de Salazar compró una imprenta en Lima. Bueno, en esta época también Raimundo de Salazar hizo un poco de una impresión clandestina, digamos, en la imprenta confiscada. Terminando la línea de tiempo, bueno, solo quiero decir que en 1794 se termina, digamos, la historia de la imprenta de los jesuitas, porque de ella formó parte del gobierno. Igual, La imprenta un poco se perdió, las partes como que quedó desmantelada. Entonces ya digamos que hasta 1779 y el fallecimiento del Raimundo de Salazar, digamos que fue la utilización de la imprenta de los jesuitas como tal. Para realizar el estudio que hice, busqué un registro actual, encontré el registro de patrimonio documental bibliográfico de los libros incunables del Ecuador, perteneciente al Ministerio Coordinador de Patrimonio.
Con esta referencia se ha podido conocer la ubicación actual de algunos impresos y posteriormente se pudo acceder a los diferentes repositorios bibliográficos para realizar el estudio. Se toma como unidad de análisis a los primeros impresos ecuatorianos pertenecientes al siglo XVIII, elaborados entre 1755 y 1785. Los impresos de los que voy a hablar a continuación están ubicados en la Biblioteca del Ministerio de Cultura, Fondo Jacinto Gijón y Camaño, y en el Fondo Carlos Manuel Arrea, y también los de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polito. Ahora voy a hablar específicamente del estudio como tal. Empezamos con el análisis organoléptico, donde les voy a redactar un poco las características generales y el estado de conservación de los impresos. No voy a hablar de todos porque son bastantes, voy a hablar de, digamos, los más importantes. Aquí tenemos la primera, es la Piísima, es un devocionario impreso en 1755 en Ambato. Aquí tenemos la imagen de la portada, es una encuadernación floja entera en pergamino jaspeado, tapas de cartón, broches en piel, dos nervios de piel expuestos en el lomo, cabezadas simples, guardas de papel, cantos de color, soporte en papel de trapos. Este devocionario ha sido ya intervenido, se está restaurado y está conservado en la biblioteca. Tenemos igual del año 1756 otro devocionario impreso en Ambato. Es un devocionario sin cubierta ni guardas. Tiene una costura en estilo diente de perro expuesta en el lomo. Cantos de color rojizo y soporte en papel de trapos. También tenemos de esta misma época, en 1759, una tesis. Tenemos ahí la portada, es una encuadernación floja, simple, entera en pergamino, costura simple a cuatro nervios, es una costura pasada, cantos de color rojizo, soporte en papel de trapos. En 1760 tenemos una oración que fue dada en las exequias del señor Nieto Polo del Águila, que fue uno de los que estuvo atrás de la compra de la imprenta. Esta es una encuadernación moderna, es una colección facticia, perteneciente al señor Jacinto Gijón y Camaño, que fue una persona famosa en la ciudad de Quito. En esta colección se encuentran varios de estos impresos unidos en una sola, por eso se llama colección facticia. Es una encuadernación a media pasta o holandesa, se observa en el lomo cuatro nervios falsos, tejuelos y dos apliques de florones en dorado, cabezadas simples a dos colores y cantos decorados con ensalpicado y soporte de papel de trapos. Tenemos en 1766, le puse ya como la última impresión de la perteneciente al hermano Schwartz antes de la expulsión de los jesuitas. Iguales son oraciones. Tenemos una encuadernación floja, entera en pergamino, broches en piel, cabezadas simples con alma de piel, costura pasada con nervios de piel, cantos de color y soporte en papel de trapos. Ahí podemos ver las imágenes. En el periodo de 1767 al 79, que fue la imprenta confiscada, tenemos una impresión clandestina, digamos, realizada por Raimundo de Salazar, del año 1769, igual son oraciones. Esta encuadernación es una encuadernación moderna, media pasta en azul, costura simple, igual, pasada, soporte en papel de trapos. Igual es parte de una colección moderna que ha sido encuadernada posterior a la época en que fue realizada. Después tenemos de las impresiones de Raimundo de Salazar, tenemos igual oraciones, y esas son ya realizadas en Quito. Es una encuadernación simple, floja, entera en pergamino, igual costura estilo diente de perro, expuesta en el lomo y soporte en papel de trapos. Tenemos una impresión igual de 1783, unos sermones, y también forman parte de la colección facticia de que les hablé al principio. Aquí también encontramos un ex libris de Jacinto Gijón y Camaño. Ahora voy a pasar a hablar sobre las filigranas que encontré en el papel. No encontré en todos y tampoco encontré información de todas las filigranas, pero de los que pude encontrar saqué algunos datos importantes. Encontré una filigrana en el primer impreso de 1755. Es una filigrana sencilla, tres círculos con vertical cruz latina. Bueno, aquí está toda la descripción de la filigrana.
Cabe recalcar que estas filigranas, hay una base de datos mundial de filigranas donde encontré una similar en Portugal, y gracias a esta filigrana encontrada pude ver de dónde proviene el papel. Y dice que este papel es originario de España. Igual hay una descripción de la filigrana, entonces esto me ayudó como a ubicar en el tiempo. También tenemos otra filigrana que es una flor de lis. Esta, en cambio, es perteneciente al señor Antonio Polera, que es de un molino de Génova, Italia. Encontré también que decía que debido a la alta demanda de papel de esa época, las personas necesitaban también, compraría no solo de España, sino en Italia. Incluso decía que en esa época la calidad del papel italiano era mucho mejor que el español. Aquí tengo otra marca de agua que encontré. Son como unos dragones que están, bueno, no se ve mucho la del que encontré, pero aquí en la que encontré en la base de datos es la misma, ¿no? Esta igual es del señor Polera y coincidencialmente encontré una igual en Guatemala. Aquí tenemos igual otra filigrana un poco más compleja. Aquí está la imagen como sería. No se ve muy bien en la foto del libro. Es igual del molino de Génova. Entonces, así puedo decir que el papel utilizado en los primeros impresos del Ecuador ha sido en su mayoría proveniente de Italia y de España. Después pasamos a los análisis de laboratorio. Se realizó microscopía óptica y también se realizó un estudio de acidez del papel. Aquí podemos ver algunas muestras que saqué de los impresos. Podemos, por ejemplo, ver de 1755, del 59 y del 60. Podemos observar en algunas las fibras cortas, superposición de fibras, pigmentos entre fibras. Esta es la que estamos observando al principio, es la del primer impreso. Tenemos fibras de lino y de algodón. Tenemos también en 1759 fibras largas, desordenadas, la superposición de fibras, y también tenemos presencia de aglutinantes entre fibras. En 1769 podemos ver que las fibras son largas, un poco más ordenadas, un poco más homogéneas. En 1761 en adelante podemos observar que que están un poco más compactas, digamos, las fibras. Podemos observar también un poco las zonas amorfas y cristalinas del papel. Las fibras de lino, se ve aquí, por ejemplo, son fibras de lino, pueden ser de algodón. Normalmente las pulpas de esa época eran pulpas mixtas de trapos de lino y algodón. Para el periodo del 1767 al 79, cuando fue la imprenta confiscada, igual, o sea, el papel no se ha cambiado mucho. Se ve que es un poco de mejor calidad, fibras largas, podemos ver igual partículas entre fibras y pigmentos y aglutinantes. En la época de 1779 al 84, cuando ya fue de la imprenta del gobierno, podemos ver aquí, tenemos unas muestras un poco más específicas de las fibras, por ejemplo, podemos ver una fibra de lino aquí al principio, acá otra de algodón. Podemos ver que ya la elaboración del papel ha cambiado un poco, porque son más artesanales. Bueno, no, perdón, ya son más industrializadas. Entonces podemos ver que el papel es un poco ya más consistente. También hice un pequeño análisis del hilo de costura de la que pude sacar y se determinó que en general son hilos de caña. Aquí podemos ver las imágenes de las muestras. Aquí está una comparación de una imagen tomada como referencia de la fibra de caña. Y esta es una imagen de la perteneciente a 1769. Todos los hilos que encontré son de caña, de esta época.
También podemos ver un análisis del pergamino que realicé. Estas tomas igual son fotos de las tomas que hice, de las muestras que pude sacar de los pergaminos. Y se determinó que son de origen bóvido debido a al estudio de los folículos. Y por último, realicé un análisis del pH en medio acuoso y podemos ver aquí un cuadro que elaboré. En general, no se ve mucha acidez en el papel debido a que es de buena calidad, tiene alto porcentaje de celulosa. Si es que tal vez ha sufrido un poco de acidez, se debe a su estado de conservación actual. O, por ejemplo, se ve que los que están más ácidos son los que están en encuadernaciones modernas. Y esto es lo que pude encontrar en este estudio que realicé. Se recomendaría, bueno, o sea, hacer estudios más específicos, pero esto es lo que, básicamente y en breve, lo que les puedo resumir del estudio que realicé. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Viviana, por compartir con nosotros tu presentación. Ahora, para la segunda conferencia programada del día de hoy, estará a cargo de las restauradoras Tania Estrada, Dalilia Terrazas, Ana Rosa Toca, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural INAH México. Voy a contarles acerca de ellas para que las conozcan. Tania Estrada Valadez, desde el 2010 es conservadora restauradora en el Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. En el 2016 terminó la maestría en conservación de libros y material de archivo por la Universidad de las Artes en Londres, Camberwell College, Reino Unido, gracias a las becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Jumex. Tiene una licenciatura en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Ha colaborado en diversos proyectos de conservación y restauración de patrimonio documental. En el 2014 recibió junto con Patricia de la Garza mención honorífica del premio Paul Coremans INAH por su tesis acerca de un libro de coro copiado por Fray Miguel de Aguilar. Ahora les presento a Ana Dalila Terraza Santillán. Es conservadora restauradora en el Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural INAH. Durante 9 años trabajó en proyectos de campo interviniendo patrimonio documental, pintura de caballete y retablos. Desde el 2013 ha trabajado en la conservación de patrimonio sobre soporte de papel y bibliográfico. Es egresada de la licenciatura en restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. En el 2016 realizó una estadía de 4 meses en el Tokyo National Research Institute for Cultural Properties en Japón. Ahora, para finalizar, les presento a Ana Rosa Toca Ochoa. Es conservadora restauradora del Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha trabajado durante 6 años en la conservación de papel, material bibliográfico y pintura de caballete en el ámbito particular y para instituciones públicas como el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Restauración y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Es egresada de la Licenciatura de Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Ellas nos compartirán sobre la metodología en proyectos de estabilización de acervos documentales realizados en el Taller de Documentos Gráficos. Bienvenidas. Hola, buenos días. Nosotras somos Tania Estrada, Ana Rosa Toca y Dalila Terrazas y formamos parte del equipo del Taller de Documentos Gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes que nada, queremos agradecer la invitación a participar en la Semana de la Preservación. El día de hoy les platicaremos sobre la metodología en proyectos de estabilización de acervos documentales realizados en el Taller de Documentos Gráficos.
Primero, nos pareció importante comentarles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue creado en 1939 y tiene la competencia de registrar, conservar y difundir el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de nuestra nación. A este instituto pertenece la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que tiene sus antecedentes en los años 60 y se encuentra en la Ciudad de México. Tiene como misión establecer una política nacional de conservación del patrimonio cultural mueble a través de la ejecución, supervisión de proyectos de conservación, investigación aplicada, vinculación y educación en colaboración con la sociedad. Este es el taller de documentos gráficos, es el área en la coordinación destinada para la conservación del patrimonio documental y bibliográfico. Entre las actividades que realizamos ahí son la intervención directa de obras con soporte de papel y libros, dictámenes y diagnósticos, proyectos de estabilización, investigación, cursos de capacitación, participación en foros y participación en publicaciones. Sobre los procesos de proyectos de estabilización de acervos documentales específicamente, a partir del 2015 se creó el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental y es el encargado de atender ahora de manera integral el patrimonio documental y bibliográfico a partir de estrategias y metodologías de trabajo abarcando tres líneas de acción: registro, conservación y difusión. A continuación, como introducción, comentaremos algunos términos para definir a la estabilización de acervos documentales. Debemos comenzar con el término de conservación, la cual tiene como objetivo retardar o detener el deterioro en los objetos. Busca salvaguardar el patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. De acuerdo a la norma mexicana de acervos documentales, la conservación preventiva es parte de la conservación y comprende las acciones y medidas indirectas para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los acervos documentales. Su objetivo fundamental es eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre las causas de deterioro, que generalmente se encuentran en los factores externos de los propios acervos. Después, la restauración se refiere a la intervención directa de los documentos o libros mediante técnicas y métodos para el tratamiento de su deterioro con el objetivo de recuperar su integridad física y funcional. Y las intervenciones menores son aquellos tratamientos de restauración indispensables para evitar que continúe el deterioro que suelen considerarse en los proyectos de estabilización. Con estos términos podemos entender a la estabilización como parte de la conservación que comprende las acciones aplicadas de manera directa sobre los materiales documentales con objeto de disminuir y retardar el deterioro presente y mantener condiciones favorables para su permanencia. Para la estabilización de acervos se requiere un plan de trabajo, la ayuda de especialistas en diferentes áreas muchas veces, se realizan actividades previas, todo enfocado a las necesidades específicas de los acervos y depósitos. Por lo general, un proyecto de estabilización incluye procesos de limpieza, fumigación o desinfección, registro, diagnóstico, intervenciones menores, guardas de protección y almacenamiento. Bueno, para esta presentación queremos mostrarles dos casos de proyectos de estabilización que se llevaron a cabo en el taller de documentos gráficos para ilustrar las actividades que se pueden llevar a cabo en este tipo de proyectos. Están los institucionales, es decir, se atendieron acervos que forman parte del INAH, en este caso particular acervos que tienen libros de coro dentro de su colección, como es el caso del Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y la Biblioteca Conventual del Museo Regional de Querétaro. Otro caso es el de atención a comunidades, como por ejemplo el de Tanetze de Zaragoza, en Oaxaca. En estos dos casos, como se mencionó anteriormente, se abordará una metodología dividida a grandes rasgos en tres procesos: actividades preliminares, ejecución del proyecto y actividades posteriores. En cada proceso se irá describiendo las particularidades y las características que tuvo cada caso. En este mapa conceptual se resumen todas ellas y de las que iremos hablando. En el caso institucional, los proyectos surgieron a partir del interés mutuo entre las personas que custodian el acervo y nosotras. Trabajamos en conjunto para desarrollar las actividades preliminares como conocer los antecedentes del acervo, definir objetivos generales y particulares, determinar criterios, así como procedimientos y formatos que nos permitan guiarlo para cumplir los objetivos planteados. También es importante delimitar claramente el procedimiento y las actividades que se ejecutarán dentro del proyecto.
Esto puede quedar muy claro si se plasma en un diagrama de flujo en donde se describan las actividades y el orden de cada proceso. Con esto se puede elaborar el proyecto de estabilización en donde se detallan las actividades, el plan de trabajo o cronograma, el presupuesto, los recursos materiales y humanos necesarios, entre otros. En el caso de Oaxaca, el archivo se encontraba en uno de los cuartos de la curaduría de la iglesia, sin los cuidados necesarios para su preservación, por lo que durante el proyecto de conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles por destino de comunidades rurales de México, ejecutado en Tanetze de Zaragoza y coordinado por la restauradora Renata Schneider, se decidió trasladar el archivo a una de las estanterías del ayuntamiento. Durante este movimiento, el personal de dicho proyecto se percató que los documentos no se encontraban en condiciones óptimas y que necesitaban también de un nuevo estante. La coordinadora del proyecto contactó a las restauradoras del taller de documentos gráficos de la CNCPC para organizar una comisión y estabilizar 144 documentos y libros. Bueno, en el caso de la estabilización de los libros de coro del Museo del Virreinato, se realizó todo el proyecto de estabilización en el taller de documentos gráficos y, pues, dadas las dimensiones de los libros de coro que ya vimos en unas diapositivas anteriores, se propuso trabajar 15 libros mensualmente, por lo que se realizaría un traslado de 15 libros cada mes del museo al taller. Para lo cual, primero se realizó una visita para revisar la colección, durante la cual se afinó la lista de los libros a trasladar y se creó un plano topográfico de la ubicación de los libros que están situados en tres estantes del almacén del museo. También se requirió una evaluación de los libros necesaria para poder asegurar los libros de coro durante el traslado y el museo se hizo cargo del embalaje de los 15 libros de coro a trabajar mensualmente. Estos fueron trasladados en cuatro cajas de madera que podemos ver en la foto de la izquierda, dentro de las cuales estaban embalados con Tyvek y Polyphone, como se ve en la foto central, y las cuatro cajas fueron transportadas en una camioneta custodiadas por un comisario del museo y la policía. Al llegar, se realizaba un cotejo con las actas de entrada y salida para asegurar que los libros que llegaban y se iban eran los correctos, como podemos ver en la foto de la derecha. En el caso de Oaxaca, los documentos no precisaron de un embalaje para ser manipulados porque estos ya contaban con uno. Toda la documentación había sido anteriormente clasificada por año y asunto, además de estar protegidos con papel y un enlazado con cordel. También es importante mencionar que no fue necesario realizar un embalaje adicional, ya que se trabajaron en el pueblo. En el caso de los libros de coro, fue muy importante contar con una ficha de control interno, que es la imagen de la izquierda, para conocer el estatus del libro durante el proyecto. Esta ficha contenía los datos generales de cada libro con una foto y se fueron registrando las actividades que se iban realizando, como limpieza, registro, digitalización, etcétera, así como la fecha y las iniciales de las personas que las elaboraron. Esto nos permitió tener un control de los procesos realizados, registrar observaciones y anotar consideraciones sobre las intervenciones a realizar, así como las necesidades para su almacenamiento. En el caso de Oaxaca, imagen de la derecha, el registro se realizó por legajo y por libro, tomando las dimensiones del formato y se buscó un título que conjuntara el asunto y las fechas. Además, se le fue asignado a cada documento un número consecutivo, es decir, conforme se iba registrando, se le asignaba este consecutivo. La limpieza de los libros de coro se llevó a cabo entre dos personas, esto por las dimensiones, como ya se ha hablado antes. Cada persona realizaba este proceso con ayuda de una brocha de pelo suave y se usó una aspiradora con filtro de agua. Se realizó una limpieza profunda que se refiere que cada libro se limpió hoja por hoja y al centro de los cuadernillos. Al final se limpiaba el libro a la cabeza, al pie y al frente y finalmente la cartera con paños electrostáticos secos. En el caso de Oaxaca, solo se realizó una limpieza superficial con brocha y aspiradora. Como se ven en las imágenes, en los libros, la limpieza se realizó en las primeras y últimas hojas y en el caso de expedientes, se realizó en las primeras 5 hojas. Antes de realizar la apertura de cada legajo, se realizó una limpieza con aspiradora. También cabe recalcar que en ambos proyectos, para realizar la limpieza en todo momento, se utilizó equipo de protección personal como son mascarillas faciales, ropa de trabajo y guantes de nitrilo.
El libro ya limpio podía pasar al registro de digitalización y registro de datos de identificación, de técnica de manufactura, estado de conservación y finalmente se realizaba una evaluación general del libro. Toda esta información se vertía en la ficha de registro diseñada en Excel. En el caso de Oaxaca específicamente, la ficha de registro interno que anteriormente se mencionó fue la única ficha que se elaboró. No hubo otra, como en el caso de los libros de coro. En el caso de los libros de coro, las intervenciones menores que se realizaron fueron de acuerdo a la propuesta definida en la ficha de registro y posterior a una evaluación. Algunas de estas intervenciones fueron refuerzos, injertos o el tratamiento de las puntas de los libros. En el caso de Oaxaca, no hubieron intervenciones menores, pues no se contempló dentro de los alcances del proyecto, pero se seleccionaron 5 libros para su restauración. En cuanto al registro fotográfico, en el caso de Oaxaca, trató de ser para identificar al documento sin particularidades, a excepción de alguna muy especial. Y esta consistió en el caso de libros, de realizar una toma de la tapa anterior y la primera hoja correspondiente a la portada o a la que tuviera un título para identificar al documento. En cambio, en los expedientes, se tomó la primera hoja del primer documento que estuviera en el legajo. En el caso de los libros de coro, la digitalización se realizó con una cámara fotográfica, dadas las dimensiones de los libros. Y por lo mismo, siempre fue necesario la ayuda de un asistente para que fuera pasando las hojas e ir modificando la apertura del libro para evitar dañarlo. Esto lo podemos ver en la foto de la izquierda. Las imágenes que se obtuvieron fueron en RAW y JPG. Estos libros ya digitalizados se pueden consultar en su totalidad, es decir, de la tapa anterior a hoja por hoja y tapa posterior, en la página de internet de la Mediateca del INAH, que es la imagen de la derecha. En el caso también de los libros de coro, se elaboraron guardas y cintas para su resguardo dentro del almacén del Museo Nacional del Virreinato con el objetivo de evitar la acumulación de polvo posterior a la estabilización. Para las guardas de primer nivel se realizó una funda de Tyvek especial que contiene un elástico para facilitar el acceso al libro. Y a cada funda se le anotaba el número de inventario para su ubicación, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda. Si el libro tenía un estado de conservación frágil, se le colocaban 2 cintas cosidas a la medida con cinta de algodón y elástico, como la imagen de la izquierda arriba, y además se registraba sobre Tyvek una copa rompiéndose para avisar que se debe de manipular con cuidado. En el proyecto de Oaxaca, el clima y las condiciones del lugar de resguardo fueron 2 factores importantes a considerar para la selección de una guarda de protección realizada con cartulina libre de ácido y de tipo cinturón, como en la imagen superior derecha. Estas a su vez iban guardadas con un máximo de 5 documentos dentro de una caja de cartón libre de ácido, como se puede ver en la imagen derecha inferior. En el caso de los libros de coro del Museo Nacional del Virreinato, una vez terminada su estabilización, se embalaron con sus guardas de primer nivel dentro de las cajas elaboradas por el mismo museo. Durante este proceso también se realizó un cotejo con las actas de salida para asegurar desde luego que los libros que se iban fueran los correctos. Y bueno, finalmente hay algunas actividades posteriores que se deben de considerar dentro de este tipo de proyectos, como son el informe final, la organización y el acomodo de la información digital en un disco duro, la catalogación, el levantamiento topográfico de los libros, el acomodo de los libros en la estantería, entre otros. Bueno, como conclusiones, en las imágenes podemos ver cómo está el antes y después de la estabilización en el caso de Oaxaca. La estabilización debe considerarse una actividad necesaria que no solo permite identificar las necesidades de conservación de una colección, ya sea en una biblioteca o en un archivo, sino que a través de esta nos permite realizar otros tipos de acercamiento como la de reforzar el aspecto sociocultural. Un ejemplo es la investigación histórica del tema de cordilleras, que se está desarrollando con la doctora Ana de Zavalla en España y la historiadora Débora Antiveros en la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural. También se han desarrollado líneas de investigación en los 5 libros que están en restauración en el taller de documentos gráficos,
Estos son sobre las marcas de agua, la materialidad del libro, procesos de restauración, entre otros. Y bueno, como conclusiones de los acervos de libros de coro, aquí podemos ver algunas imágenes de cómo quedaron los estantes después de la estabilización. Y pues bueno, es importante mencionar que a partir de estos proyectos han surgido otros productos. En el caso de los libros de coro del Virreinato, hubo una exposición de estos en ese museo en el 2014 que se llama Musicat. Y también se ha dado la difusión de la digitalización de los libros a través de la página de la Mediateca, como ya se mostró, y se está llevando una investigación sobre un copista del Colegio de San Agustín en la Ciudad de México. Con estos dos ejemplos que les presentamos, se puede observar que cada acervo requiere de actividades de estabilización que se van adecuando a diferentes necesidades. La conservación preventiva es más que procesos técnicos para preservar un bien. Es un conjunto de actividades que involucran varios agentes que al trabajar en coordinación se pueden generar varios productos que la sociedad puede aprovechar. Y pues muchas gracias, esto es nuestra presentación. Abajo les dejamos nuestros contactos por si tienen alguna duda. Y queremos también agradecer a nuestras compañeras del Taller de Documentos Gráficos, que no están aquí ahorita, pero que trabajamos muy de cerca con ellas, Patricia de la Garza, Ariadna Rodríguez y María Van der Meren. Muchas gracias. 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 Muchas gracias Ana, Dalila y Tania por su presentación. Ahora nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta para Viviana que nos llega a través de Facebook, de Beatriz Quevedo, y pregunta, ¿qué es el papel de trapos? El papel de pulpa de trapos. En los primeros momentos de la fabricación del papel se utilizaban los trapos compuestos de lino, algodón, para hacer las materias primas. Entonces, por eso se denomina así, papel de pulpa de trapos. Perfecto, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para nuestros restauradores de México. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron en las intervenciones de los proyectos de estabilización de documentos? Bueno, hay muchísimas, por ejemplo, en el caso de los libros de coro, pues son de gran tamaño, entonces la simple manipulación era un reto, pero también habían muchísimos libros de coro que estaban muy deteriorados, entonces es muy difícil llegar a la mínima intervención o a intervenciones menores cuando el libro ya tiene un daño muy, muy fuerte. Entonces, ahí sí nos tendríamos que sentar con todo el equipo para evaluar qué era lo mínimo que se podía hacer con el tiempo que teníamos, porque eran 15 libros cada mes, para dejarlo lo más estable posible y evitar que continuara dañándose en caso de su consulta. En caso de los otros documentos en Tanetze, no sé si las chicas quieran comentar algo, yo tengo una idea, pero si ellas quieren platicar, pueden hacerlo. Ustedes díganme. No, continúas. Ok. En caso de los libros de Tanetze, como toda la estabilización se hizo en el pueblo, o sea, viajamos para allá, que viajamos muchas horas allá, y es un pueblo un poco retirado, todo lo que llevábamos era con todo lo que contábamos. Entonces, eso es un reto, porque es pensar a futuro qué es lo que vas a necesitar para poder estabilizar los libros, y solo tienes cierto tiempo. En el caso de Tanetze, en la primera temporada, solo éramos dos chicas y teníamos solo como 2-3 días para poder trabajar lo máximo que podíamos hacer. No terminamos, obviamente, porque era demasiado y tuvimos que volver ya con todo el equipo, pero ya teníamos más o menos una idea de lo que necesitábamos. Entonces, ese tipo de cosas son los retos que yo siento que son difíciles como de prever. Pero ya teniendo un poquito más de experiencia, ya más o menos te vas haciendo la idea qué es lo que necesitas. Sí. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta para Viviana. ¿Cómo se analizó el pH de los documentos? ¿Cómo se analizó el pH? Se analizó muy de ocoso. Se colocó la muestra del papel en agua
y se mide el pH ahí en el agua. Entonces, ahí nos da el resultado de qué pH tenemos. Así se dice el estudio del pH. Hay un pHímetro, hay una cinta que se utiliza para medir el pH y se introduce en el agua y te da un color. Entonces, de acuerdo al color que da la cinta, nosotros sabemos si es que es alcalino o es ácido. Perfecto. Muy bien, gracias. Ahora tengo una pregunta para Dalilia o Ana. Dice, ¿qué tipo de escáner utilizaron para la digitalización de los documentos? Bueno, en el caso de, bueno, como lo comentamos en la presentación, en el caso de los libros de coro fue una cámara fotográfica. Bueno, en los dos casos, en realidad no hubo un escaneo, sino tomas fotográficas. Okay. Marisol, ¿sí? Me gustaría hacer una fe de ratas de la presentación, ¿sí? Algo que yo comenté. Había dicho que uno de los productos de los libros, de los proyectos de estabilización de los libros de coro del virreinato, había sido una exposición que llamé Musicat. En realidad se llama Magnificat. Musicat es otro proyecto de libros de coro que lleva la UNAM. Entonces me confundí y sí quería dejarlo en claro. Ok, muy bien. Gracias. También le recuerdo a la audiencia que nos está siguiendo que todavía pueden hacer sus preguntas en la red social, en los comentarios donde nos estén siguiendo. Voy con la siguiente pregunta para México. ¿Trabajan en conjunto con músicos para interpretar el contenido de los libros de coro? Eso lo puedo contestar yo. Sí, en realidad, el proyecto del virreinato, eso ya no lo contamos porque contábamos con muy poquito tiempo. Como que estuvo dividido en dos equipos, en el equipo de conservadores, restauradores que se hicieron a cargo de la esterilización, como la materialidad física, y a la par había un grupo de musicólogos que lo que hacían era ir leyendo el contenido de los libros para poder catalogarlos, saber de qué feria se trataba. Y esto se logró, creo que casi de como un porcentaje, creo que de un 30%, y se puede consultar en la mediateca de Lina. En la mediateca de Lina ya viene el título y de qué sería como las ferias de del contenido de los libros. Desafortunadamente no hubo como mucho dinero para continuar con eso, pero esperamos que teniendo ya los libros digitalizados, esto sea muchísimo más fácil para los musicólogos que quieran continuar con este proyecto, generar la demás información de los contenidos de los libros que hacen falta. Perfecto. Pero respondiendo a la pregunta, sí. Vamos a ver, ¿qué factores climáticos afectan en el proceso de conservación y estabilización de documentos? Bueno, quieren yo, creo que como lo hemos venido platicando, importa más que ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de Tanetze, en realidad estaba en una especie de abandono, el almacenamiento no era adecuado, más que las condiciones del lugar, porque los libros también se adaptan a las condiciones medioambientales. Entonces, hay que, siempre y cuando también sea gradual. Entonces, en ese lugar están bien, están estables, porque son de ahí, digamos. El proyecto de estabilización, o lo que es muy importante, es crearle todas las condiciones de limpieza, de organización, de resguardo, para su conservación. Entonces, más que ciertas condiciones ambientales es de conservación, creo. Hay que adaptarnos. Perfecto. En Facebook, Carmen nos pregunta, ¿tienen alguna fecha de caducidad los documentos restaurados? Yo, bueno, no sé quién quiere contestar. Ay, sí. Pues caducidad como tal, no pensaría, yo más bien pensaría que por lo menos en el taller de documentos gráficos, si las chicas están de acuerdo conmigo, lo que pensamos es que las intervenciones que hacemos que duren por lo menos de 100 a 150 años. Eso es más o menos lo que nosotros aspiramos, que
ya sea por restauración o estabilización es un poquito más complicado porque son intervenciones menores, pero cuando hacemos restauración, sí estamos pensando que esos documentos duren restaurados 100 a 150 años. Claro, depende un poco en qué contexto estamos hablando. No es lo mismo un documento que está en exhibición y en un fondo reservado a un documento que está en una biblioteca y que están pidiendo prestado a cada rato, ¿no? O sea, sí son como dos contextos completamente diferentes. En el caso de cuando hacemos restauración, sí son objetos como muy, muy pensados a tener como en un poco en fondo reservado, un poco más limitados. Entonces, eso es más bien lo que pensamos. No sé si las chicas quieran agregar algo. Pues yo sí quisiera agregar algo. Bueno, yo creo que también pensar que estamos siempre en un aprendizaje, o sea, siempre, pues sí, apostar a la interdisciplinariedad, a el conocimiento de la materia, de materiales de restauración, o sea, siempre ir en esa búsqueda, en ese compartir y en para mejorar, pero estamos en un proceso siempre de cambio y de mejorar, de evolución, supongo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Tengo una pregunta interesante acá. Dice, ¿restauran los documentos después o antes de digitalización? Ah, supongo que es para nosotras, ¿verdad? Sí, correcto. Depende un poco del proyecto. Por ejemplo, en el caso de los libros de coro, en el caso de proyectos de estabilización, no se considera tanto restaurar como tal. En TANETSE sí se consideró 5 libros que están ahorita en restauración, en el taller de documentos gráficos. Y en ese caso en específico, sí se piensa, todavía lo estamos platicando, ¿verdad? Tal vez digitalizarlos después de la restauración. Porque en ocasiones están tan en mal estado que no se pueden leer bien. Aún así, sí se toman fotos de cada hoja, bueno, abiertas, y de cada, o sea, hoja por hoja en estos libros para tener como el antes y después. Y también el contenido, lo mencionó Ana, una historiadora que trabaja con nosotros en la Coordinación Nacional de Conservación, está haciendo la investigación histórica de los libros, entonces ella necesitaba ese contenido. Entonces, depende un poco del flujograma de tu proyecto. O sea, realmente ahí puedes jugar un poco en también cómo están tus tiempos para no perder tiempo. Si ya está limpio, entonces ya se puede ir a digitalización. Pero si ya está limpio, también ya se puede ir a documentación y registro. Si ya está limpio, puedes foliarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, puedes hacer muchas cosas una vez estando limpio. Entonces, ahí queda muy claro si ves como en tu diagrama de flujo a dónde se puede ir. Entonces, como tal, lo que sí es importante es que esté limpio y estabilizado. Me refiero a que no haya hojas dobladas que impidan, que esté como, que impida ver, leer el documento, el contenido. Cosas así, sí es necesario para su digitalización, o sea, cosas que no te estorben para leerlo, porque lo que quieres es leer el contenido. Creo que eso sería mi respuesta. Perfecto. Vamos con una pregunta más para México también. ¿Dónde adquieren los materiales para conservación y preservación? Ana, ¿quieres esa? Ana. Es que no escuché bien la pregunta. Dice, ¿dónde adquieren los materiales para conservación y restauración? Ah, bueno, hay muchas plataformas online y aquí en la Ciudad de México tenemos la posibilidad de tiendas especializadas de conservación y restauración. Entonces, ya tenemos proveedores y una lista así de cuáles son el contacto. No digo nombres, ¿no? ¿O sí? No, nada más. Bueno, sí tenemos contactos de tiendas especializadas. Localmente en México. Así es. Y también internacional. Tal vez si quisieran más información, podrían escribirnos si quieren algo específico. Exactamente.
con mucha confianza. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Viviana, me parece que es la última. ¿De cuánto es la óptica utilizada para ver la fibra del soporte en el microscopio? Sí, se utilizó un lente de 20 y de 40. Esos son los aumentos que se utilizaron. Un microscopio normal, digamos. Perfecto. Tengo una pregunta, perdón. ¿Qué recomendaciones nos pueden compartir para la conservación de libros? Podríamos dividirlo. Pues sí. Bueno, si quieren comienzo y luego ya las chicas me ayudan. Bueno, por ejemplo, en estos proyectos de estabilización, lo que decía, mencionaba Tania, por ejemplo, la limpieza, yo creo que sería la limpieza, el almacenamiento y, bueno, detectar también, eso en un proyecto de estabilización es otro de los objetivos, detectar aquellos ejemplares que tengan algún problema serio, entonces se puede atender. Entonces, digamos que sería, la limpieza es básica, que no esté en un lugar húmedo, por ejemplo, las condiciones donde está resguardado también de almacenamiento que sean lo más estables. Y bueno, si quieren le paso la batuta a las chicas, otra, algo más básico. Ana, ¿quieres agregar algo? No. Ok, entonces a mí me gustaría agregar que también es muy importante que haya un listado, por lo menos, para que sea fácil de identificar. Por ejemplo, hablamos de un registro topográfico en el caso de los libros de coro, pero porque son muy grandes. En caso de como documentos o libros, sí se tiene por lo menos un listado con un número consecutivo y el título para saber pues cuántos libros son, su contenido más o menos, cuál es su ubicación. Entonces yo, además de eso, agregaría, además de lo que comentó Dani, agregaría eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias Viviana, Ana y Tania y Dalila por compartir hoy con nosotros en nuestro tercer día de la Semana de Preservación. Fue muy bonito escucharlas y gracias por estar acá y ser parte de este bonito proyecto. Y esperamos verlas en una próxima. Y a todas las personas que nos siguieron el día de hoy, muchas gracias y los esperamos mañana para las conferencias. Mañana vamos a tener profesionales de Venezuela y de Sofía compartiendo con nosotros. Así que por acá los esperamos y muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Mucho gusto. Adiós. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.